Denise Rosenthal no para de cosechar éxitos. A sus cortos 18 años, la chica que protagoniza SOS Corazón Rebelde, la nueva teleserie de Canal 13, ya tiene una importante trayectoria en televisión. Y ayer nos sorprendió con un elegante cuerpo pintado. Me puse esto. Pero eso está divino, mi linda. Está muy bien, mano. Sonríe. Eso, eso. Mira coquetamente la cámara. ¡Martina! ¡No deja sacar fotografía, niña chica! Inició su carrera en 2006, al formar parte de la exitosa serie Mango, donde personificó a María Fernanda Maguilar, más conocida como La Feña. Tal vez me equivoqué, tal vez no supe hacer las cosas bien. Una adolescente un tanto engreída y egocéntrica, además de fanática de los accesorios, el brillo y la música pop. Estoy cansada y aburrida de que vengas aquí. Denise adquirió gran protagonismo con el personaje, destacándose en el público juvenil, especialmente por sus muletillas como O sea y Qué Ondi. Ni muy top, ni muy digna. Ni muy fresh. Yo digo lo que pienso en cualquier lugar. Debido al gran éxito de la teleserie y de su personaje, La Feña, en 2008 se transmitió la segunda temporada de Amango, además del documental Amango la Gira, que reveló el proceso que vivió la banda de la serie en su gira por Chile y la manera en que cada uno de los jóvenes enfrentó la complejidad de la fama. Si uno está cerca de amar. Sin duda, el 2008 fue el año del despegue de la carrera de Denise. Tras el éxito en su personaje La Feña, Canal 13 decidió entregarle un espacio interactivo. Y surgió el blog de La Feña. Es el personaje principal y es el público, a través de mensaje de texto, quien decide cómo continúa la historia. Piensa, Feña, piensa. ¿Quién debe hacer La Feña? Creció mucho, creo, como actriz y como persona también. Uno evoluciona mucho. Y bueno, por el lado de La Feña, creo que La Feña nunca la voy a olvidar. Fue el personaje que marcó mi carrera y que me hizo crecer también. Tú no es vos que te jotea a mis compañeros. Pero pues sobre todo, yo soporto tu pinta de gato barato. Hoy, Denise está dando vida a Martina en SOS Corazón Rebelde. Estoy botando la basura. Oye, ¿qué te pasa, asquerosa? ¿Qué estás haciendo, mi amiga? Pero lucha por lo que ella quiere, así que tiene sus ideales claros y es un personaje totalmente querible. La hija de una conocida conductora de televisión que no tiene tiempo para ella, pero que quiere ser su amiga. Esta relación provocará que Martina sea una joven conflictiva, rebelde y extravagante, pero que le encanta bailar y cantar, y que además tendrá varios romances durante la teleserie. Estoy cansada y aburrida de que vengas aquí. Pero como toda joven talentosa, Denise Rosenthal también se ha destacado por su trayectoria musical. Participó en las bandas sonoras de Amango, El Sueño se hizo realidad, y Amango 2, Esto no es un juego, siendo todo un éxito. Además, Denise tiene dos discos propios, el blog de La Feña y el blog de La Feña 2. Sin duda, a su corta edad, Denise Rosenthal es toda una estrella y promete seguir así en la nueva teleserie SOS Corazón Rebelde, donde ya nos impresionó con su elegante destape. Por ahora, no pueden dejar de perderse SOS Corazón Rebelde, donde podrán disfrutar con la participación de esta talentosa y joven actriz de nuestro canal. ¡Ah, no! Lo único que me faltaba, ¿cierto? Ni muerta me meten en ese antro de cuico.